Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Crusader King 3, gente, estamos aquí de vuelta un día más dispuestos a seguir currando y dando aquí candela en nuestra aventura medieval favorita. Y bueno, aquí veis un poco el mapa mundial, ¿vale? De momento pues no ha cambiado mucho, así que tampoco creo que tenga mucho interés, ¿no? Básicamente, pero bueno, pues para que lo veáis un poquito, por si veis usted algún cambio que os interese por ahí y nosotros volvemos abajo, volvemos aquí a nuestro ducado ya en realidad, aunque todavía no lo tenemos hecho, pero tenemos las posesiones para ello, desde luego, lo <laughs> que no tenemos el dinero, somos muy pobres. Pero bueno, a ver, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí en un punto, gente, en el que nuestro nuestro jefe básicamente, vale, nuestro señor estaba declarándole la guerra, aquí tenía una revuelta campesina. Entonces quizás sea buen momento para aprovechar y atacarle. Quizás sea buen momento, no estoy 100% seguro. A ver, vamos a mover esto aquí. Y creo que vamos a... esperamos a que ataque a esta gente. Creo que igual sí, ¿no? Deberíamos de esperar a que ataque antes de declarar la guerra. Estaría bien, ¿no? Supongo. <laughs> Supongo que sería un bonito detalle. Pero sí, vamos a intentarlo, ¿eh? Nos la vamos a jugar muchísimo porque si sale mal, va a salir muy mal. Pero yo creo que puede salir bien. Yo creo que puede salir bien. Venga, vamos a despausar. Vamos a esperar a que lleguen allí. A que vayan a entrar en combate con esa gente. Y cuando vayan a entrar en combate... Ahí básicamente. Aquí básicamente es el punto. Yo creo que podemos aquí contra nuestro señor... Aquí está. Yo creo que podemos aprovecharlo y dar candela. ¿Vale? Yo creo que podemos presentar las exigencias. Y ver qué pasa. Nos la jugamos un poco porque de poder militar andamos muy parecidos. Nos la jugamos un poco. Y esto además son montañas, ¿no? Colina, Uf, colina, montaña. Uf, todos son colinas y montañas. Es bastante malo, ¿eh? <laughs> es bastante malo en realidad defender ahí, ¿eh? Uf. Igual deberíamos defender nosotros en casa y esperar lo que venga a él. Porque no tiene muy buena pinta. Son todo colinas y montañas. No hay nada plano. Estaba mirando y digo, a ver si hay algo un poco... Nada. Son todos colinas y montañas. Así que está bastante feo. Pero bueno, vamos a presentar las exigencias. Facción para sentar a Negus. No, 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 no. Yo no quiero sentar a este hombre en el trono. No, no, ni de broma. Ni de broma. Pensé que la facción. Facción de la libertad. La facción de la libertad solo busca reducir la autoridad de la corona. Claro, la facción de pretendientes para sentar a este. Vale, o sea que no tenemos forma realmente de hacer nada ahí, ¿no? Reducir la autoridad de la corona no me sirve realmente para nada. No me sirve realmente para nada, podemos reclamarle el título. Si controlas una mayoría del 51% de los condados de iure de uno de los títulos de tu señor, podrás gastar prestigio para conseguir un derecho no reivindicado. Huh. ¿Cuánto prestigio? ¿1500 de prestigio? ¿1500? ¿Qué dices? ¿1500 de prestigio? ¿Pero nos hemos vuelto locos aquí o qué? ¿1500 de prestigio, tío? Vaya fumada. Vaya pedazo de fumada. ¿1500 de prestigio? Vamos, que no me jodas. No me jodas, 1500 de prestigio Joder, que estamos loquísimos 1500 de prestigio Vale, pues de ninguna manera Esto no lo vamos a lograr de ninguna manera Así que Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Vamos a venir aquí Vamos a empezar a buscar A crear reclamaciones Bueno, convertir la fe del condado Tenemos muchas cosas que hacer <laughs> Tenemos muchas cosas que hacer pero tenemos muy poco dinero también. Tenemos también muy, muy, muy poco dinero. Que estamos muy mal. Ese es el problema, tío. El principal problema es que estamos súper jodidos de dinero. Pero súper jodidos. Podríamos convertir la fe. Claro, porque es que invertir de hecho nos va a costar dinero. Sí, eso nos va a costar dinero. Pues venga, vamos a convertir la fe aquí. Cuatro años. Uh. Cuatro años un poco doloroso. Bueno, pues no podemos hacer más nada ahora mismo. En realidad, somos muy pobres. Somos muy pobres. Nada, este no ha encontrado nada, ¿vale? Este aquí no ha encontrado nada, vale. Pues vamos a quitarla de aquí y vamos a traerla a la corte de este. Encontrar secretos en la corte de este hombre. A ver si le encontramos algún secretillo, algo que sacarle ahí. Vale, nuestro señor gana la guerra. Un defecto de personalidad. Cuando abandone este mundo, mi hijo y heredero Gideon gobernará en mi lugar. Por desgracia, rumores de Gideon y su vergonzoso letargo se han extendido por mi corte. Hace que me pregunte si conseguirás retener el apoyo de mis vasallos una vez me haya ido. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No lo veo que le haya pasado nada raro, ¿no? <laughs> intentar rectificar los defectos de Gideon Mejor ensalzar su cualidad A ver Todo va a salvar a nadie de opinión sobre él O me centro en mí Vamos a intentar rectificar los defectos de Gideon <laughs> Gideon me deja orientarlo Aunque le falta entusiasmo Me temo que sus vicios están profundamente arraigados pero una experiencia verdaderamente reveladora podría llevarla a ver el error de su comportamiento. ¿Qué debemos hacer? Hmm. Lanzarse a la calle y hablar con los pobres, admitir una falta y corregirla, entregar posesiones a los necesitados. O celebrar una audiencia en mi nombre. A ver, el principal problema que tienes es que es vago, ¿no? El principal problema que tienes es que es vago. Hmm. Compasión, honor, generosidad o contundencia. Vamos a que celebre una audiencia en mi nombre. Me encanta ver los cambios en Gideon. En un principio me preocupaba el resultado de darle tanta responsabilidad, pero cuando no tuvo nadie tras, 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 tras quien esconderse o en quien delegar, dio un paso al frente y se hizo cargo del trabajo. Gideon quedó más sorprendido que yo por su talento oculto y no ha parecido tan vago desde entonces. Oh, perfecto. Esto no es más que, que el primer paso. Debemos trabajar más duro. Cambiar vago por diligente. Uh, pero la pérdida de estrés es muy malo en diligente, eh. A ver, y esto lo puede cambiar por inconstante. Confiado o tímido. Vale, venga. 33%. Un poco aleatorio. A ver, ¿qué ha terminado? Tímido, bueno. Bueno, por lo menos yo que sé, tímido no es tan malo. Podría ser peor. <laughs> Podría ser bastante peor que tímido. La verdad. Tío, los vasallos están cabreados conmigo todos. Y lo peor. Lo peor de eso es que no estamos ganando dinero. Lo peor. Lo peor es que no estamos haciendo nada de dinero. Espionaje de desviación. Mientras cumplía con sus deberes como mi jefe de espía, la alcaldesa Yazzara ha descubierto un secreto que ocultaba el alcalde Geteye de Serae Sur. El modo en que Geteye busca el placer repugnaría de solo pensarlo a cualquier persona decente. Y sin embargo, él solo lo desea, lo ansía, parece antinatural y nasabundo. No, no lo parece, lo es un pecado contra Dios. Perfecto, descubrimos el secreto de aviación, cojonudo. Educado para gobernar, está aumentado su aprendizaje en tres. Vale. Ok. Vale, entonces hemos descubierto dónde estamos aquí en intriga, era, ¿no? Anzuelos y secretos, aquí está. Secreto de anzuelo fuerte. Podría estar bien esto. Podríamos chantajearlo por un anzuelo fuerte. Aunque, claro, los anzuelos expiran. Y este es que no tiene muchas tropas, no tiene mucha. Chicha, tíos. ¿Los chantajeamos? Vamos a chantajearlo, venga. Perfecto, agarramos el anzuelo sobre este hombre. Cojonudo, tenemos un anzuelo fuerte sobre él, además. ¿Nos podía ayudar a lo mejor en algún asesinato o alguna cosa así? O obligarle a conceptar un matrimonio, pero no tiene familia. El alcalde este no tiene familia, es un poco pobre. A ver, tenemos aquí el don este de cimiento sólido. Todo hijo vivo te dará un punto de habilidad al azar. Bueno. Pues vale. Un punto al azar. Pues bueno. Supongo que no está mal, nos convierten en un poco mejores. <laughs> Tampoco es que seamos muy buenos. La verdad se ha dicho. Podríamos ser bastante mejores. Pero bueno, vamos a aumentar aquí el control. Esto es importante. También convertir la fe es importante. Ya que to todos los demás, todo el resto del mundo es hereje para nosotros. Así que eso nos va a venir muy, muy bien. Este nos odia. Vale, nos odia bastante fuerte. Estilo de vida en asuntos extranjeros. Hmm. Le puedo declarar una guerra de independencia por 500 de prestigio. <laughs> este exige que me convierta. Quiere que nos convirtamos, chavales. ¿Qué os parece? Quiere que nos convirtamos a Coptos. ¿Cómo veis lo de convertirnos a coptos? Me puede encarcelar, es lo único, ¿eh? Lo único que me puede encarcelar, ojo, poca broma, ¿eh? Poca broma, lo vamos a rechazar, pero me puede encarcelar <laughs> Otra vez quieres ser tutor, tío, que me olvides, que me dejes en paz No quiero tener nada que ver contigo Olvídame Me puede encarcelar, o intentarlo Veremos ¿Qué ha pasado? Jefe de pie, secreto descubierto. He descubierto el secreto de desviación de este hombre. Que está en la corte del príncipe. Y es desviado. No es muy bueno, por lo que invitarlo no serviría para mucho. Pero a lo mejor nos puede ayudar a matar a alguien. Vamos a chantajearlo, nos puede ayudar a matar a alguien. Veremos. Hemos ganado el anzuelo, perfecto. Manipulación social. La primera vez que pasó, penal de importancia, pero mi jefa de espía, la alcaldesa Yazara, se ha ido atreviendo cada vez a más. Sus desafíos ya no pasan desapercibidos en la mesa del consejo. Ella está poniendo a prueba mis límites y los demás la seguirán a menos que les dé su propia medicina. Madre mía, no hay nada bueno, ¿eh? 40 de estrés, tío 40 de estrés Pero es que de la otra forma puedo llegar a perder prestigio Y prestigio ahora mismo no me sobra Así que prefiero esto ¿Cómo osas desafiar a tu raza? Atreves, maldita Estás hablando con el puto amo aquí Vale, nos ganamos al alcalde poquito a poco. Esto va mejorando. Poquito a poco esto va mejorando aquí. Vasallo. Vale, empiezan a darme algo de dinero. Empiezan a darme algo de dinero, no está mal. <laughs> Por lo menos ya no perdemos dinero, ya es un detalle. Sí, ya no perdemos. Bueno, pues está bien. Está bien, no perdemos dinero. Ley de sucesión, reparto confederado, esto no lo podíamos cambiar, no, para nada, no. no. Esto no lo podemos cambiar y de ser dar un hijo nos costaba prestigio. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal nos costaba prestigio, lo tendré que ver, pero en algún momento que tengamos bastante prestigio lo haremos, ¿eh? Facción creada contra mí, turba campesina. Ya, yeah, supongo que son los que estamos convirtiendo. <laughs> que no les está sentando muy bien que los estemos convirtiendo. Eso es lo que yo creo. Decisión disponible, petición al señor y rendir homenaje. Ya tiene corte. Ya tiene corte. Ah, bueno, es que lo ha heredado el otro, tú. <laughs> vale, es que lo ha heredado el otro. Ups. <laughs> Ups. Vale, pues le podemos hacer una petición, a ver. No, no podemos hacer una petición ni podemos hacer nada. No podemos hacer nada, ¿no? Fortificar fronteras es lo único. Fortificar fronteras es lo único que me deja pedir. Pues nada. Nada, pasando, tío. Pasando. Pasando a hacer petición, entonces. Y rendir homenaje a... Uh... Rendir homenaje. Hmm. Hmm. Vamos a dejarlo de momento. Lo de rendir homenaje. Sí, vamos a dejarlo de momento. Vamos a estar tranquilos nosotros a lo nuestro. Ya veremos. No, no quiero tampoco rendir homenaje porque no sé si voy a tener que acabar. Bueno, seguramente tenga que acabar quitándole el título. Entonces, bueno, un poco de calma. Tampoco quiero que se venga muy arriba. <laughs> la verdad. Pero, ¿cómo ha quedado Vicinia, tío? Buah, claro, todo. Todo esto es de la Vale, pues tenemos que ver cuál es el más flojo. ¿Cómo? <laughs> a mi señor, demasiado tiempo he soportado indignidades a manos de Negus. No me quedaré con los brazos cruzados mientras nuestro señor abusa de sus leales vasallos. Te urjo a que te unas a mí en la lucha para destronar a semejante tirano. El príncipe de la el príncipe de Avicinia, que es este de la derecha ¿Qué, qué fuerza tiene? 900 900 hmm. Claro, a ver, poder podríamos ganarle ¿eh? A este, en realidad Nos unimos Yo creo que podríamos ganarle, ¿eh? A ver, tenemos aquí el espionaje. Mientras cumplía con su deber con mi jefe de espía, la alcaldesa Yazar ha descubierto un secreto que ocultaba el ras Mercurius Dangot. ¡Uuuh! Uh, condado Dangot. Hmm... hmm. Es útil saberlo. Vale, o sea que el condado de Angot ahí puede haber chicha, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos unimos a esta guerra contra la tiranía? Venga, vamos a unirnos. Vamos a unirnos a esta guerra contra la tiranía, mola. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos a tomar por saco. Ah, está aliado con el Dangot. Está aliado con el Dangot. Se ha aliado con el Dangot, el tío. Espérate, ¿en la guerra están los dos? Sí. No, en la guerra está el solo. Vale, en la guerra está el solo, cojonudo. Vale, reclutamos a todos aquí. Perfecto. Está el solito en la guerra. No sé qué va a hacer en la IA. Yo voy a esperar aquí en mi terreno. Vale, que me ataca aquí siquiera. Vamos y ayuda, ayuda. Uf, a lo justo, ¿eh? A lo justo, ¿eh? Uf, madre mía, justo, 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 ¿eh? Influencia la visita. Pasaba por Danville, capital de mi vasallo, el alcalde hebre cuando recibo una invitación para visitar su mansión. Cuando llego, él me recibe con los brazos abiertos y un paseo. Me sorprende que este sitio esté lleno de proyectos sin terminar. Me quedo un tiempo... Venga, me queda un tiempo. Vamos a intentar mejorar. Sufriendo asalto. Una biblioteca con libros apilados por las esquinas, un proyecto de construcción sin terminar y un cofre de oro justo en medio de un pasillo. La residencia del alcalde está hecha un desastre. Vamos a intentar ayudarle con el comedor. Pese a todos mis esfuerzos, el salón comedor del alcalde parece estar en peor estado que cuando empecé. Puede que las cosas no vayan bien, pero habrá otros asuntos donde puedo ayudar. Los libros. No va... Esto no va a acabar bien. Libro doblado, documentos perdidos, lobos pintados. Tras un gran trabajo de reorganización, hay algo de orden en el caos de la biblioteca del alcalde Hebre. Las cosas pintan bien y hay otras áreas donde puedo ayudarlo. El cofre de oro. Mientras intentaba explicar los peligros de tener un cofre de oro a la vista, veo que el alcalde entrecierra los ojos. ¿Y exactamente porque qué estaban mirando mi oro? Fue una experiencia difícil, pero he hecho todo lo que pude para ayudarle. Pues nada, a dormir. Veo al alcalde Hebre en la entrada por la mañana esperando a despedirme. Cuando paso a su lado oigo como murmura, Ha destrozado todo. Me destroza el comedor, e intenta robarme el oro. <laughs> vale, pierde 10 de opinión. Lo hemos intentado, gente. Lo hemos intentado y encima estoy sufriendo un asalto, tío. El dinero. El poco dinero que tengo. Joder. Qué asco, qué ruina. El poco dinero que tengo, tío. Malditos asaltos, colega. Malditos asaltos. Bueno, a ver, al alcalde no lo estamos ganando por influencia, así que bueno. Ya vamos por un más 42, no está mal. Ot más asaltos, tío, de verdad. De verdad. Igual podríamos cambiar de alcalde al que ganarnos. No, porque ya tenemos con este más 42. Igual podemos ganarnos a este. Variamos un poco. Venga, este es salto baja que podemos. Venga, vamos. Vale, terminamos este pedazo de asalto, cojonudo. Uh, estos son ejércitos tila. ¿Han contratado mercenario? Ah, no, estos son asaltantes, vale. Estos son asaltantes. ¿Qué más tiene este de dominios? Esto ya está, ¿no? Y si vamos a esa varonía, Done, ¿no? Ah, no, tenía las islas, claro. Vale, hemos terminado de aumentar el control del condado. Buena noticia, se ha puesto a que A organizar el ejército. Vale, tío, los saqueos son una putada. 97%, eh. 97%. 99. 99. 100%, victoria. Hemos ganado la guerra liderada contra el príncipe. ¿Qué ha pasado? Vasallos autónomos. Espérate, ley de vasallos autónomos. Y este puesto. Vasallos autónomos, eso que, que me da. <laughs> eso exactamente que me da la ley de vasallos autónomos. ¿Qué da exactamente la ley de vasallos autónomos, tío? Porque no veo nada especial. ¿Qué demonios me da esto? ¿Qué, qué derechos me da? ¿Me da algo? Tengo derecho a algo. Bueno, ahora puedo comenzar una facción independentista. Supongo que no está mal. Modificar el pacto feudal. Eh. No me va a dejar, desde luego. No me va a dejar pasar impuestos bajos. A ver, el heredero es un niño muy pequeño. Pero igual a la hija la quiere casar con mi hijo, no, no quiere casarla con mi hijo, maldito copto, maldito copto, siempre haciendo el mal. <laughs> a, ver, a 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 ver, Pues podríamos comenzar la facción independentista, eh, a las malas, porque el tío este controla todo ahora mismo, es una locura. Es una locura, lo controla todo menos lo nuestro, básicamente. Bueno, Angot tampoco. Lo de Angot tampoco lo controla, así que bueno, controla el resto. A ver, contra Angot sí que quizás podríamos lanzarnos en algún momento. ¿Le podemos chantajear al Dangot? Es verdad. Es verdad que descubrimos el secreto del Dangot. Lo podemos chantajear. Vamos a chantajearlo: amante o la herencia del niño. Tenemos dos opciones. Pues yo que sé, vamos con amante mismamente. Vamos con amante. Ya necesitamos oro, no me diga, no me diga. El cabeza de la fe, el cabeza de la fe, quién es, soy yo, ¿no? Quién es el cabeza de la fe. Nadie, nadie ostenta el puesto de cabeza a la fe, eso no existe aquí. <laughs> no existe tal cosa, amigo. Vale, hemos ganado el anzuelo sobre este hombre. Así que supongo que lo podríamos unir a la facción independentista, ¿no? A ver, vamos a disolver el ejército. ¿Lo podemos unir a la facción independentista? A ver. O le creamos una facción independentista a él, o intentamos conquistar Angot. Tenemos las dos opciones. Un poco ahí abiertas para hacer lo que queramos. Yo creo que deberíamos de centrarnos en Angot y a lo mejor llevar a, llegar a, llevar a cabo algún complot contra mi señor. Pero es que estamos muy mal de dinero, ¿eh? Estamos en la basura más absoluta de dinero. Pero absoluta del todo, vaya. Vamos a poner a esta, encontrar secretos aquí. A ver si encuentra algo. Porque el complot de asesinato... Un 6% de probabilidad es muy baja. Muy, muy baja. Uf, la probabilidad de asesinato es muy, muy baja. Extremadamente baja. Podemos crear el ducado ya, pero no tenemos dinero. Invitación al consejo. Nos invita al consejo. Canciller de Avicinia. Bueno. Vale. Vale. Pues ahora somos consejeros. Donde hay diplomacia disponible. Y por fin vamos con el raco de patriarca. Que nos da fertilidad, pérdida de estrés, opinión de familia cercana y opinión de dinastía. Perfecto, ganamos el raco de patriarca. Aquí tenemos, somos patriarca. Uy, vale. Y ahora somos consejero de este hombre. ¿Eso qué nos permite? Estaría bien saberlo. Aquí. Efecto sobre mí. Vale, aquí está. Prestigio más 2 al mes. Opinión de colegas vasallos más 15%. Experiencia mensual de estilo de vida diplomática más 15%. Buena. Buena esa, ¿no? Y a lo mejor nos podíamos ir haciendo amigos de otra gente. La leche, tenemos un... El jefe de espías es este contra el que tenemos per cojonudo. El jefe de espías es este y tenemos un anzuelo sobre él. Cojonudo. Perfecto. Es perfecto. La hija que Raco tiene. Impaciente, revanchista y falsa. La hija de este es un poco. Hmm. Hmm. Es un poco delicado. Y la albina. Es pendenciero, pensativa y humilde. Le han salido tres hijas, tío. Qué mala suerte. Pero esta a lo mejor la podemos casar con mi hijo. No aceptará. Y si gasto el anzuelo, nada. Está muy lejos. <laughs> Está muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Vale. Ok. Pero a lo mejor esta hija... Le puedo ofrecer tutela. Y como tengo. Nada, ni con el anzuelo, tío. Ni con el anzuelo, no puedo. No puedo hacer nada con ella. Bueno. Bueno, mientras ganamos prestigio y tal, que tampoco está mal, supongo. No podemos hacer petición porque, ¿qué le vamos a pedir? No le podemos pedir nada. Bueno, reasentar súbditos, ¿no? Que transfiera población de su capital a la mía. Es que tampoco me parece gran cosa. Nos cuesta 50 de prestigio. Venga, vamos a tener la petición. Yo qué sé, vamos a probar cositas del Royal Court, ¿no? Yo creo que lo suyo. Vamos a tener esta petición. Por desgracia, habéis llegado en un momento difícil y debo informaros de que no puedo recibiros en mis salones a vos y vuestros acompañantes. Vaya, no rechaza ni recibirnos, tío. Rechaza recibirnos. Desgraciado. Ya... Ya querrás algo, ya. ya. Ya querrás algo, maldito. Ya querrás algo. De momento te puedes quedar tranquilo, pero... Huh. No te creas que esto se me va a olvidar. Llegará el momento en el que te corte la cabeza o algo. Asuntos delicados. He oído que empeñáis en mejorar la posición de vuestro señorío respecto a los vecinos, padre. Guido se me aproxima amistosamente. Llevo bastante tiempo interesándome en estos asuntos y estaría encantado de ofreceros mi ayuda. Después de todo, somos familia. Hacernos amigos de mi hijo. ¿De quién? Gobernante extranjero. Mejorar opinión con este hombre. En realidad, mejorar opinión no creo que me sirva de mucho. Ganar 15 de opinión. Es que me merece la pena 20 de estrés. Es que no vale la pena, tío. Prefiero perder el estrés. No vale la pena. No vale la pena, es muy poca opinión para eso. Es que no vale la pena. No nos ganamos al alcalde, maldita sea, tío, con lo que cuesta y lo que se tarda. Vale, hemos terminado de convertir la fe del condado. Eso sí es bueno. Eso sí son buenas noticias. ¿Podemos convertir la fe? ¿What? Ah, mi propio condado es copto, cojonudo. Mi propio condado era copto, maravilloso. Claro que sí. He descubierto el secreto no creyente de Fana. Bueno, seguimos encontrando secretos de gente, pero nadie así mayor. Nadie así súper útil. La verdad. Esta no es creyente, la puedo chantajear, pero es que tampoco me va a servir de gran cosa. Tampoco creo que me sirva de gran cosa. La verdad es de baja cuna. Me podría ayudar a lo mejor en un futuro asesinato si quisiera, pero es que tengo tan poca probabilidad. Bueno, ahora tenemos un 20%. Ahora tenemos un 20%. Si lo matamos, el heredero es el niño que seguro que es mucho peor. Ojo, intentamos matarlo. Vamos a chantajear a esta. Mi jefe de espía vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién. Alguien pretende darle muerte a Benaim. Nuestro cojen y médico de la corte. Ok. Vamos a destapar la conjura. ¿Qué hacemos? ¿Podemos intentar matarlo? Podemos intentarlo. 1703 de fuerza. Dios, tiene mucha fuerza, ¿eh? T tiene mucha fuerza, 1703. Es que es una locura, ¿eh? Pero claro, si lo logramos, al hijo se le puede complicar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a poner a mi jefe de espía también en conjuras de apoyo. Vale. Y esto nos lleva aquí a un 33%, ¿no? De éxito. Pff, muy poco, ¿eh? Muy poco. Podríamos convencer a este porque tenemos un anzuelo. Y este nos da 85 de éxito y 35 de secretismo. Casi nada. Esta también que tenemos el anzuelo. Que bueno, nos da 13 y 6. Algo, algo. Perfecto, se unen a la conjura. Su propio jefe de espía se une a la conjura, tío, buenísimo. 95 de éxito y 95 de secretismo. Rezas fuertes. Reza fuerte porque si hereda al niño se puede poner muy bien. Porque además, si hereda al niño se le puede independizar la gente y tal. Este quiere que mi hijo sea su. No, no quiero que se convierta a OFE Es que claro, quiere educar a mi hijo para convertirlo a OFE y que. Bueno, nada, o sea, de ni, ni de coña. Ni de coña, quedamos tres judíos, vamos, lo que me faltaba ya. Escrito en las estrellas. Un negus a quien asustar un místico local de moral dudosa y una profecía inventada. Perfecto. Antes de que el místico vaya a la corte de negus, solo queda una pregunta. ¿Mi falsa profecía será de buena fortuna o de maldición? A mal negus, malos presagios. Una penalización de salud, ¿no? ¿O un buen presagio para darle falsa seguridad? A mal nego un malo presagio El asesinato gana progreso No, el alcalde se ha retirado de la conjura Bueno, seguimos teniendo 95 y 95, vale Tío, no ganamos dinero, ¿eh? Y hemos embarazado a mi esposa otra vez Esta gente pronto me darán un... ¿Por qué? ¿Qué les pasa a esta gente, tío? ¿Por qué, no me... ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me quieren? Somos de la misma cultura, ya son de mi religión. Ah, vale, la deuda, ¿no? La deuda, claro, ya, la deuda. Pero es que no puedo saldarla. <laughs> El problema de la deuda es que no puedo saldarla. No tengo cómo saldarla. Ni puedo ganar dinero por lo que se ve. Estoy totalmente en la basura. No gano ni un duro. No gano ni un duro. Es que no gano nada. Estoy ganando 0,4 de vasallo. Nada. Básicamente el alcalde este no me da dinero, tío. Este no me da dinero. Hmm. Mal alcalde, eh. Mal, alcalde, no me das pasta. Pero es que, claro, la deuda era normal que la cogiese, o sea. Campeones y campesinos. Ante el reciente enfado entre los campesinos de la uno de mis agentes ha presentado una original propuesta para encargarse de Negus. Si damos unas monedas a las personas adecuadas y ponemos agitadores en cada esquina. Podríamos organizar una revuelta cuando Negus salga a pasear por la calle. Es hora de una turba de las de toda la vida. Negus ha muerto golpeado y pisoteado por sus propios súbditos. Los campesinos alterados se volvieron locos al ver a su señor cabalgando por la calle hasta el punto de que arrancaron de sus monturas a él y varios de sus caballeros golpeándolos hasta morir. Muchos campesinos fueron colgados, incluidos mis agitadores, así que no pueden seguir el rastro hacia mí. Nunca subestimes el poder de la multitud. Hemos matado al negus. Vale, ahora se ha quedado el niño que por lo que sea es mucho más fuerte. Tiene 1900 de fuerza. Cojonudo. El puñetero niño es más fuerte. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? ¿Os parece bien, no? Pues eso. ¿Cómo cojones el niño es más fuerte? <laughs> no lo entiendo. No entiendo cómo es posible que el niño sea más fuerte, pero bueno. Mi jefe de pie vino a verme con noticias muy graves. Mi esposa conspira contra... Ah, mi esposa es la que conspira contra. Animal yerma. <laughs> mi esposa conspirando, tío cojonudo. Bueno, a ver, el niño, tío, es que Pff, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es un niño, pero sigue teniendo 1800 de fuerza. Nada, no quiere modificarme el pacto. ¿Comenzamos una facción independentista? Podríamos crear una facción independentista. Vamos a crear una facción independentista contra el niño. A ver si alguien se une, yo que sé. Le han dado miedo. Como sus mis vasallos, me deben fidelidad. Mi palabra es la ley, pero ¿cuánto vale la obediencia sin su estima? En momentos de crisis, una respuesta lenta o un esfuerzo a medias puede llevar al desastre. ¿Puedo permitirme ese riesgo? Gano señor generoso durante 10 años. Impuesto del vasallo menos 5%. Y gano opinión. El miedo es una herramienta mucho más efectiva. Gano temor. El alcalde recibe el rasgo herido Y pierde 20 de opinión O tengo hombres más importantes que impresionar Y gano opinión con mi señor Impuesto de pasaje no puedo perder, tío, nada Voy a ganar opinión con mi señor No porque me apetezca especialmente, pero es que... Es que no puedo hacer otra cosa tampoco ¿Sabéis? Hombre, una hija. Alabemos al señor. ¿Veis la dado de luz? Una hija pequeñita y perfecta. ¿En quien te convertirás criaturita? ¿En qué nombre te pondré? Keren. Venga, pues Keren. ¿Por qué no quieren? Me parece bien. Y a Keren la va a educar la madre. A Keren lo va a educar su madre. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Que la cría la madre. Perfecto. Perfecto, a mí que no me meta el lío. Y el niño está en aprendizaje, tiene el foco, la verdad es que sí, es bastante bueno para aprendizaje. Este me invita al consejo, ok. Le tengo creado una facción y me invita al consejo, cojonudo. Necesito un anzuelo fuerte para obligar al otro a unirse, tío Necesito un anzuelo fuerte para obligarlo a unirse Maldita sea Vale, pues vamos a por mi jefa de espía Vamos a intentar conseguir un anzuelo fuerte de este Vamos a ver si encontramos algo más en Angot Algo que sacarle fuerte Porque claro, este es el hijo ¿No? Ah, no, esta es la médico de la corte que ha tenido un hijo con este, vale. Vale. Claro, esto me da dos anzuelos fuertes. Esto me da dos lanzas fuertes fuerte. Vamos a hacer chantaje por la herencia del niño. Chantaje rechazado. Ya sea por sentido de orgullo equivocado o miedo a mayores represalias, algo afirma que no tiene ningún, que no tengo ningún poder sobre ella. Vamos a revelarlo, a tomar por saco. Y la han metido presa. La han metido presa. La han metido presa, tío. Qué crack. Qué crack. <laughs> presa, pues nada, perfecto. Vale, y este básicamente... Nada, no le puedo bajar los impuestos. No le puedo bajar los impuestos. Vamos a la guerra con los campesinos. Vamos a la guerra con los campesinos que no le puedo bajar los impuestos. No estaría mal, pero no puedo. Así que vamos a reclutar aquí a todo el mundo. Y vamos a por esta gente. Tienen mejor comandante. Pero nosotros no nos llevamos defensa en colinas, ¿no? Debería de irnos bien. Perfecto. Terminamos con la revuelta. A tomar por saco. A tomar por saco. Vamos a poner otra vez a ganar control del condado porque lo hemos perdido. Lo hemos perdido por estos desgraciados. Podemos ya disolver el ejército. Vale. A ver, aquí vamos a ir por diplomático. Si sí, aquí vamos a ir por diplomático, vamos a ganar ganancia de opinión al enviar regalo más 100%. Vamos por considerado en un principio. A ver, a mi hijo le podemos encontrar a alguien bueno ya para casarla. Nadie. Eh. Nadie realmente bueno. Nada, y la única alianza es si la caso con esta que tiene 57 hombres. <laughs> es que no tiene nada, tío. Es que es chunguísimo. Es que es chunguísimo, no hay nadie de mi fe. Todos me odian. Está chungo, ¿eh? Cubrimos un secreto de un cortesano. Me. No es precisamente lo que buscaba, un secreto de un cortesano, la verdad. Quiero un secreto de él. Y además, gordo. O sea, quiero un anzuelo fuerte, nada de broma. Endeudado, tío. Es que estamos muy mal, ¿eh? Es que estamos muy mal, pero no podemos sacar dinero de ningún lado. Eso es lo peor. Lo peor es que no podemos sacar dinero de ningún lado. De ningún maldito sitio, tío. A ver, ¿podría poder pedirle a mi señor bajarle los impuestos a cambio de subir las levas? ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Algo así? Vale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, por lo menos no... espero que me dé algo de dinero. Otra vez embarazamos a nuestra esposa, madre mía. Madre mía, el raco de patriarca. Disculpad si un golpe no soy yo, no puedo, <laughs> como siempre digo no puedo hacer nada, lo más a propia de esto. Eh... Vale, no hallado ningún secreto. Vale, vamos a quitarla, vamos a quitarla y vamos a ponerla en la corte de este hombre. Quiero secretos. Manipulación social, esto es lo mismo de antes, ¿no? Básicamente. Pues nada, vamos a desafiarlo. Madre mía, el estrés, tío. <laughs> el estrés. Estoy al borde de petarlo, ¿eh? Estoy al borde de petarlo de estrés. Está la cosa delicadita. <laughs> vamos a dejarlo que está la cosa delicadita de estrés. A puntito, a puntito de petarlo, vamos. Bueno, vamos a terminar de mejorar aquí por fin el control del condado de una vez. Y bueno, ahora estamos ganando 0,1. Hombre, otra hija. Vamos a llamarla China. China, venga, China, ¿por qué no? China me parece bien. China me parece perfecto. Vale, terminamos de aumentar el control del condado, perfecto. Y China, que la duque la madre también. Ahí está que la duque la madre perfecto perfecto let's go es que yo no me voy a, yo no me pienso encargar de las niñas que se encargue la madre yo con casarla ya me va con casarla ya tengo suficiente no han hallado ningún secreto hmm, sigue sigue buscando algo habrá sigue buscando algo habrá no nos ganamos al alcalde bueno tampoco nos llevamos ya tan mal con él Tú, 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 aquí no nos llevamos ya tan mal con él, ahora nos llevamos peor con este. Vamos a cambiar la conjura. Me quedé estupefacto cuando pillé a Kinder intentando robar en el cofre de viaje del alcalde Mir Mirutus. Que estaba de visita. Y Kinder me dio un discurso impresionante sobre cómo comprendía que lo que había hecho estaba mal. Vale, que mantenga el drago humilde. Sí, que mantenga el rago humilde. Está bien que mantenga el dragón milde, un buen dragón, ¿verdad? Está bastante bien. Uf, estamos cogido tela, ¿eh? A ver si empezamos a ganar dinero, tío. Nos hemos vuelto a embarazar a nuestra esposa, pero, tío, me voy a cortar el pito, ¿eh? Vale, terminamos de convertir la fe del condado, eso es buena. Perfecto. Perfecto, vale, ya tenemos todos los condados convertidos. Este sigue sin encontrar nada. Vale, pues la vamos a quitar, nada. Pues la vamos a quitar, ya está. Si no hay más nada. No hay más nada. Me vendría bien, pero si no hay más nada. Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y al niño, tío, no se nos une nadie para independizarse del niño, ¿en serio? No se une nadie, tío. No se une nadie. ¿Y este desgraciado... A ver, tiene más fuerza que yo. <laughs> El desgraciado es que tiene más fuerza que yo, ¿sabes? Por lo que es un problema siempre entrar en guerra ahora. Otro hijo, no. Gondar, venga. Otro hijo, cojonudo. Este tiene 1200 de fuerza. No puedo expandirme, ¿eh? 600. ¿Puedo hacerme con esta a lo mejor? A lo mejor. Vale, ¿tenemos dónde diplomacia? Vale, nos ganamos a este. Buena noticia. ¿Dónde diplomacia? A ver, tenemos conquista ducal. Coste de creación de título menos 20%. Y podemos usar el casus belli de conquista ducal. Tradiciones adaptables, máximos de conjura de aprendido más más uno. efectividad en asuntos exteriores más 25%. O negociaciones defensivas. Opinión de colegas pasa más 15%. Opinión de gobernante independiente más 15. Más 15 más 15. Y puedo proponer alianzas sin matrimonio. Eso me interesa. Alianzas sin matrimonio me interesa. Vamos con esto. Vamos con negociaciones defensivas. Me interesaría con algún colega, tío. Joder, fe diferente es menos 140. Joder, tío, fe diferente. Fe diferente es un dolor, ¿eh? Uf, es que, claro, no hay nadie de mi fe. Que no hay nadie de mi maldita fe. No hay absolutamente nadie de mi fe. Esto es un problema de narices, claro. Esto es un problema gordísimo. Claro, estos son abásidas. No va a haber nadie, tío, que quiera ayudarme. Lo estoy viendo. No va a haber absolutamente nadie que quiera echarme una mano de ninguna manera. Nada. Es que todo el mundo aquí me condena el ser de otra fe. El ser de otra fe me condena muchísimo, ¿eh? Así que el raco ese que me acabo de coger no me vale para nada, básicamente. Bueno, a ver, vamos a mirar el lado positivo. Estamos ganando dinero, ¿vale? Vamos a pasar al positivo de dinero. Eh, vamos, algo vamos avanzando. <laughs> algo vamos avanzando. Si logramos ir avanzando dinero, aunque sea poco a poco, podremos terminar haciendo reclamaciones en Angot. No, supongo. No sé cómo las voy a llevar a cabo luego porque, porque no tenemos tropas para eso, pero. Yo qué sé. Veremos. Veremos cuando toque. Ahora mismo no sé cómo demonios lo vamos a hacer, la verdad. Porque claro, este tiene 2000... Y este tiene 1036. Es que tiene 1036, tío. Y la heredera es la hija que tiene aún más marcial. Es que no sé qué es peor. Es que, es que matar a ese tampoco me serviría de nada. Porque el heredero es aún mejor que él para eso. El heredero es aún mejor, es que no tengo nada que hacer, ¿eh? A ver, podemos poner un anticuario a mi hijo de anticuario. <laughs> no parece muy buena idea. Lo puedo poner de guardaespaldas. Vamos a poner a mi hijo de guardaespaldas. Vale, nos ganamos al alcalde Mirtus. Ok, vale, bien. Esto nos va a dar más dinero también. Vale, nos da algo más de dinero, lo que pasa. Bueno, 831. Vamos creciendo un poco la leva. Un poco. Pero lo sigo viendo complicado, ¿eh? Con sospecha, me a Kinder a jugar con el arco y para mi sorpresa se encontró con una herida Y Kinder estalló contra mí. Pensaba que había organizado el encuentro para ponerlo a prueba. Que mantenga el rasgo paranoico. Que hago le cambio paranoico por ambicioso. Nada, que siga con paranoico. No quiero ganar este crítico, la verdad. <laughs> ganar este crítico ahora mismo no es la mejor idea. Vale, vamos a dejarlo en que no es la mejor idea. Niño beneficiado por tutela de la cónyuge, ok. Una buena noticia, por lo menos. También la de que estamos saliendo de la deuda, eso también es una buena noticia. Estamos saliendo por fin de la deuda. No es tan mal. Ya solo nos queda un secreto que podemos revelar. China ha aumentado su aprendizaje en uno. Vale, pues chinita ahí, bien. A tope, China. A tope con China. Siempre hemos sido muy de China. Hmm. A ver, es que inventar reclamaciones cuesta dinero, tío. Este tiene 1095 también de fuerza. Tenemos una fuerza parecida a este. ¿Alguno débil por aquí? No, no. Bueno, este. Este más o menos anda débil. Este de aquí. Nos puede dar tierra. Aunque bueno, para ello primero tendríamos que independizarnos, ¿no? Para atracar a un extranjero, si no recuerdo mal. ¿Cómo? ¿Quién me habla? El gobernante vecino, el gran cacique. Saludos, Rastawit. Tu jefe de piel, la alcaldesa Yazara, mató a mi hija Lishan en una pelea poco limpia. Exijo satisfacción por esta ofensa. Hago que Yazara pida perdón. Os digo que es muy gracioso. <laughs> uh, pues me parece muy gracioso Yazara, la verdad. Me ha parecido bastante cachondo que mates a la hija de este buen hombre, por así, por gusto. <laughs> ¿Sabes? Ha matado a la hija, pero así, de 16 años, ¿sabes? Ha matado a la niña de 16 años en una pelea, además. O sea, es que aquí ya les da igual todo. Vale, tenemos donde diplomacia, que esto también nos va a venir bien. Las embajadas ahora mismo no me sirven para nada. Vamos por conquista ducal. Vamos por conquista ducal. Y ya está. Nos da el casus belli. Pero ese casus belli no sé exactamente. Claro, necesitamos crear el casus belli primero. Y a lo mejor eso solo sirve para recuperar terrenos de mis propios ducados. Es una posibilidad que eso sea así. Convertir la fe, se me está convirtiendo la fe todo el rato, tío. Al copto. Ah, bueno, esto lo está haciendo. Esto lo está haciendo. Esto lo está haciendo el desgraciado, este, tío. Esto lo está haciendo mi señor, no para de liármela. Bueno, vamos a intentar inventar, de hecho, Angot. A ver qué pasa. Pero creo que debemos empezar a hacerlo ya. porque en un futuro podemos tomarlo. Que ya os digo que no sé cómo, es que es muy difícil, ¿eh? Por eso, por eso estaba mente entre uno de los. Por eso estaba entre los inicios difíciles del vídeo, ¿vale? Básicamente estaba entre los inicios difíciles del vídeo de mis 10 inicios difíciles para Crusader King 3. Porque es bastante jodido moverse, ¿vale? Pero bueno, ¿quién necesita amigos cuando puedes tener enemigos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién necesita amigos cuando puedes tener todo el mundo de enemigos? Pues ya está. Pues eso. Como subrayé, pasa yo me mi infidelidad. Mi palabra es la ley, pero ¿cuánto vale la obediencia sin su estima? Vale, ganamos lealtad de esto no, señora generosa, ya vimos. Vamos a ganar la opinión de nuevo con Negus. Vamos a ganar opinión de nuevo con Negus. Ha muerto mi prisionero. <laughs> es que esta gente, tío. ¿Qué quiere que haga? Si es que no queréis salir. Si es que no, quer no queréis salir ustedes, si es que no puedo hacer nada. Yo te exijo conversión y no quieres salir. Y no quiere salir. Pues nada, pues ahí os quedáis. Yo que no puedo hacer otra cosa. Vale, nos ganamos a este alcalde, que ya tenemos bastante buena opinión con él. En realidad tenemos bastante buena opinión con todo el mundo ahora mismo. Podríamos aprovechar para ganar opinión con alguien de fuera. Y Skinder parecía disfrutar mucho nuestro último banquete. Hizo buenas amigas con todos con quien habló, hasta con invitados adultos. Vale, que mantenga el rasgo de gregario. Um, ¿Con quién podemos intentar ganar opinión, tío? Entablar amistad por aquí, con el de Damod. Quizás con el de Damod podemos intentar ganar opinión. Vamos a intentar ganar opinión con el de Damod, venga. Mis vasallos ahora mismo los tenemos más o menos bien. Así que vamos a intentar ganar opinión con este de fuera. 60, 45, 55. Más o menos vamos bien con los vasallos ahora. Así que vamos a estar un poco en calma. Ya vamos por 30 de ducados. ¿eh? También cuando consigamos dinero vamos a empezar a invertir. Cuando tengamos dinero vamos a empezar a invertir. A construir cositas. Lo que pasa es que ahora mismo es muy caro. <laughs> Enfermo, tratamiento desastroso. Me lleva un momento a reconocer a Kinder. Está tan magullado, hinchado que apenas parece humano. Cuando tomo su mano mi hijo intenta hablar pero ningún sonido sale de sus labios. El engreído médico está en un rincón de la habitación retorciendo las manos con preocupación. Vamos a reprender al médico. <laughs> Me cargo al médico. O lo mato. <laughs> Nada, vamos a reprenderlo. Penalización grave de salud para mi hijo, tío. Vamos a reprenderlo. Desgraciado, tío, lo que me ha hecho. No, y encima me van a saltar para quitarme dinero. Si es que, si es que. Ah, bueno, parece que nuestro nuestro rey parece que sale en rescate. Ole. Ole, alguien se va a encargar por una vez de los asaltantes, impresionante. Creo que voy a llorar de la emoción. Es la primera vez que se van a encargar de los asaltantes. No está nada mal, por lo menos algo es algo. Si se encarga de los asaltantes, pues eso que nos llevamos, ¿sabéis? Buena noticia. Nosotros mientras seguimos haciendo dinero, que eso nos va a abrir bien cuando terminemos la reclamación, que es dentro de poco. Lo que pasa es que no vamos a poder atacarle en verdad frontalmente, eh. Va a estar complicado. Nuestras fuerzas militares menor Vale, Hugo. Uh, ahora este me desafía en médico, tío, encima. Y todo me da estrés crítico. Genial. Todo me da estrés crítico, tío, cojonudo. Pues nada, prefiero ganar temor, venga. Últimamente siento como si me viera constantemente distraído por pensamientos lascivos y fantasías eróticas. Con todas las dificultades de mi vida diaria es demasiado fácil perderme en mis sueños y olvidarme de la realidad. Estos deseos están claramente interfiriendo con mi vida, pero ¿qué debo hacer al respecto? Aislarme para evitar la tentación. Una nueva visión del Señor. Gasto cien de piedad. Y me convierto al caraísmo. Que son hostiles, tío. ¿Por qué? Yo no me quiero convertir. Yo no me quiero convertir. El rasgo recluido que nos quita diplomacia y administración. Es que el caraísmo, tío, yo no me quiero cambiar de, de, de rama de la religión. Nada, pues me recluyo, ya está. Pues nada, me recluyo. Ya está. Saludos, Ras David. Estuve rebuscando entre documentos antiguos y otros de procedencia menos segura. Al fin tengo bastante material para apoyar la idea de que sois el señor legítimo del condado de Angot. 63 ducados. Que ahora mismo no tenemos dinero, tío, 63 ducados. Joder. Es que no tenemos dinero. No puedo aceptarlo porque no tenemos dinero. Nada, no puedo, no tenemos dinero. No tenemos dinero. Tenemos que esperar a tener más dinero. De hecho, vamos a quitarte de ahí porque. Vamos a quitarte de ahí porque no vamos a ganar nada. Ahora mismo no, te... no vamos a ganar nada, no podemos. No podemos, gente. Por desgracia no podemos. Me hubiera gustado, pero no tenemos esta opción. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, que me pasó muchísimo, no me he dado ni cuenta. Disculpad el episodio de tan largo. Lo siguiente lo tendré en cuenta. Así que no, espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos. Chao.